Bueno, este año se normalizaron de alguna manera las fiestas y por supuesto las comidas, las cenas son fundamentales en esta temporada. Y también usted sabe que la bebida ideal para acompañar los platillos especiales de Navidad y Año Nuevo es la sidra, que es una bebida absolutamente deliciosa. Fíjese que el estado de Puebla es el en donde mayor producción hay de sidra, sobre todo en tres municipios: Huejotzingo, Zacatlán y desde luego Cholula. Hoy nos vamos a Cholula y vamos a saber todo el proceso de producción de sidra. Va a ser un programa, espero, muy refrescante y delicioso. Tengo el gusto de que nos acompañe la persona, la licenciada Martínez, encargada de las relaciones públicas de una sidra que todos conocemos, que es tradicional, que es, digamos, una presencia obligada en las mesas mexicanas. Me refiero a la sidra Copa de Oro. Jessica, encantada de conocerla y gracias por darnos la entrevista. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Le digo que el nombre de sidra Copa de Oro nos es tan familiar como el de un amigo muy cercano, un pariente. ¿De dónde sale el nombre y cuándo se funda la fábrica? Bueno, este año cumplimos 85 años. Ay, qué La maravilla. fábrica se fundó en 1936. Y bueno, el nombre viene de los hermanos Blanca decidieron hacer sidra, la primera sidra en México. Entonces, empezaron a buscar nombres y se les ocurrió Sidra Copa de Oro, por tener la marca una copa de oro. ¿Cuántos hermanos Blanca eran? Dos hermanos, Antonio Blanca y Juan Blanca. ¿De dónde son originarios? De aquí, de San Pedro Cholula. Oye, ¿y dónde estuvo la primera fábrica? La primera y única fábrica ha estado aquí en San Pedro Cholula. Siempre hemos estado aquí en San Pedro. A reserva de un día ir a conocerla, me gustaría que me dijera qué extensión tiene, cuántas naves. ¿Cuánto personal trabaja ahí? Bueno, nosotros estamos aquí en San Pedro Cholula. Sí. Estamos en el centro de San Pedro porque somos una planta, bueno, que no contamina y tenemos aproximadamente unos 2.000 metros. Tenemos tres naves. Y ahí tenemos PT, que es producto terminado, nuestros almacenes, y trabajan con nosotros aproximadamente 80 personas. ¿Mayoría de hombres o de mujeres? Realmente tenemos de las dos partes. Las mujeres son muy importantes porque son las que nos ayudan a ver detalles en calidad, y los hombres, pues a veces, obviamente, se necesita de su fuerza para lo que es enviar la manzana a los hilos. Y ese tipo de cosas que se necesitan más fuerza. Jessica, bueno, me imagino que las manzanas son justamente de Cholula. No, las manzanas las traemos del seco y de las faldas del Iztaccíhuatl por el tiempo. Allá el tiempo es un poco más frío y es lo que le da a nuestras manzanas la acidez que necesitamos para elaborar nuestra sidra. ¿Qué tipo de manzana, roja o verde? Nosotros es una como tipo amarillita con rojo, se llama manzana panochera. ¿Manzana panochera? Así es. ¿Qué cantidad de manzanas consumen ustedes al año? Bueno, realmente nosotros cada año les compramos a los productores de estas regiones, del Seco y del Iztaccíhuatl. Y llegan aproximadamente unos 30 camiones cuando empezamos nuestra vendimia. Tengo entendido que ustedes producen al año 600.000 botellas de sidra. Así es, y almacenamos en nuestras barricas de roble blanco francés, que son las que le dan el aroma y el sabor a nuestra sidra, aproximadamente 3 millones de litros. Qué impresión, es que es una verdadera maravilla. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre que la manzana llega a la planta y empieza la producción? Bueno, así como va llegando la manzana, se pasa a los hilos y se empieza a lavar. Y después pasa por unas, se podría decir como unas planchas que sacan el jugo y se van a las barricas de roble blanco. Y el hombre no toca eso
hasta que ya vamos a la producción, al embotellamiento. Algo que me importa, al comprimirse la manzana, ¿se le quita la semilla o la semilla es importante? No, al exprimir la manzana solo sale el jugo y todo eso que es cáscara, manzana, semilla, tallito, se llama bagazo. Y ese también lo se usa para alimentar a ganado. ¿A qué hora se empieza a trabajar la planta? La planta empezamos, cuando es nuestra temporada fuerte, empezamos a las 7 de la mañana. La temporada fuerte yo creo que es todo el año, pero creo que es todavía más fuerte, pues a partir de la segunda mitad, ¿no? Sí, nuestro trabajo muy fuerte empieza el 27 de julio, que es cuando es nuestra vendimia, que es donde llega el primer camión de nuestras manzanas. ¿Hacen alguna ceremonia los 27 de julio, una reunión, una junta, ¿no? Una fiesta? Claro que sí. De hecho, cada año hacíamos nuestra tradicional vendimia, donde la gente puede venir a la planta y ve cómo llegan nuestros camiones de manzana, ve todo el proceso, la planta trabajando al 100%. Tenemos show ecuestre y comida que hace un buen maridaje con nuestras sidras. Pero bueno, la pandemia nos ha nos ha limitado un poco, la verdad. Vamos a tener que tocar ese tema, pero dentro de un momentito, porque debo hacer un corte. Será muy breve. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Seguimos conversando con la licenciada Jessica Martínez, que se encarga de las relaciones públicas de la sidra, que es, como le decía antes, una especie de miembro de la familia o un invitado especial que acude a todas nuestras celebraciones. Estoy refiriendo a la sidra Cuja de Oro. Jessica, ¿cómo les fue durante la pandemia? Bueno, yo creo que a todos nos fue mal. Pero Cuja de Oro siempre trató de mantener, de hecho, no se despidió ni uno de nuestros empleados, todos están con nosotros, sí acatamos todas las medidas que pues, el gobierno nos pedía, pero bueno, ahí seguimos. Sí nos pegó un poquito la primera parte de la pandemia. ¿Bajó la producción? ¿Bajó la venta? La producción no, la venta sí bajó un poco, por obvias razones, porque pues ya no se podían hacer fiestas. Claro. De hecho, en el periodo de fiestas navideñas se tuvo que restringir el alcohol. Entonces sí nos pegó un poquito, pero aquí seguimos. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse en buenas condiciones la sidra? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, de hecho el alcohol no caduca. Se tiene que poner por norma que tiene cierto tiempo de vida, pero nuestras sidras no caducan. Les ponemos un tiempo aproximado de 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Hay que conservarlo en el clima natural, ambiental, o es necesario tenerla refrigerada? A temperatura ambiente, cuando ya decides tomarla, ya la metes al refri, y si te sobra un poquito, obviamente otra vez al refri, pero se puede avinagrar un poco una vez que se abre, pero la sidra está en perfectas condiciones. Vamos a empezar por la botella. ¿Dónde se hacen las botellas? Bueno, las botellas, tenemos nuestro proveedor, es mexicano, y bueno, cada año pedimos todas nuestras botellas. ¿Qué tan importante es el color del vidrio y qué tan importante es la forma de la botella para guardar el sabor de la sidra? Muy importante. El color es muy importante porque ese nos ayuda a que el sol no nos vaya a oscurecer el brillo natural que tiene nuestra sí. sidra. Por eso tenemos también cierto tipo de manzanas, porque nos dan ese brillo y ese color que nosotros queremos. Pero al fin y al cabo es manzana que llega a oxidarse. Entonces sí tiene que ser el color verde para que nuestra sidra esté en perfectas condiciones. Le preguntaba de la forma. La forma es una botella de sidra, para nosotros es la botella de sidra. Esa forma es la que nos ayuda a que el tapón y la canastilla entren de manera
vamos a decirlo, justa para que no se salga el gas de nuestra sidra. Iba a preguntarle justamente del tapón. ¿Es corcho todavía o ya no? No, usamos tapón. Es tapón de plástico con su respectiva canastilla, que es un tipo como de red, bueno, no de red, de red que sostiene y encima lleva estaño. ¿Qué me dice de las etiquetas? ¿Quién se las ha hecho durante tanto tiempo y quién la diseñó? Bueno, nuestro diseño ha ido evolucionando un poco porque como todo nos tenemos que modernizar. Sí. Nuestra etiqueta también, proveedor mexicano. ¿Quién la diseñó? Proveedor. ¿No sabe usted quién ha hecho los diseños de las sucesivas etiquetas? Claro que sí, tenemos un grupo de diseñadores en nuestra empresa y ellos nos han ayudado a pulir un poco más nuestra etiqueta. Hay dos cosas que me interesan. Leí que había sidra, por ejemplo, de pera o de frambuesa. ¿Eso es sidra? Bueno, se le agrega sabor a la sidra, pero la sidra es de manzana. Exclusivamente. De hecho, nosotros nos hemos diversificado un poquito y tenemos unos vinos afrutados y tenemos varios sabores, pero la base es la manzana. Claro. También leí que la sidra es muy útil para ciertos platillos, para prepararlos, no solamente para acompañarlos. Platillos de carne, platillos de pescado. Claro que sí, nuestra sidra ha estado en diferentes programas de cocina. Se puede hacer, por ejemplo, aquí en Cholula es muy famoso el chorizo español a la sidra. Claro, claro. También la pierna en sidra. Y sí va muy bien con muchos platillos. ¿La sidra rosada cómo se prepara? ¿Es diferente el proceso? Es un poco diferente porque, bueno, aquí le cuento, la gente piensa que la sidra rosada es por las manzanas color rojas, pero no, nuestra sidra rosada lleva vino. Entonces, eso es lo que le da el color. Es una combinación de sidra normal con vino tinto. ¿Se bebe en circunstancias especiales, en celebraciones especiales? Claro que sí. Bueno, nuestra sidra siempre está en la mesa de los mexicanos en estas épocas navideñas, pero también mucho para cumpleaños, bodas. Me refería concretamente a la rosada, ¿eh? Sí, la rosada también, también es una de nuestras sidras y nos llama mucho la atención que en el sureste de nuestro país es donde más consumen sidra rosada. ¿Cómo que es más fantasiosa, se ve como más festivo, más elegante? No sé usted qué opine. Bueno, sí, a nosotros hacer a veces nuestros estudios, nos damos cuenta que es una combinación bastante agradable para nuestros clientes el que tenga ese toque de vino tinto y sidra. Entonces la ven más sofisticada. Es como una especie de adorno adicional en la mesa, digamos, de unos recién casados o de una quinceañera llena de ilusiones y con un vestido de tul, a lo mejor también rosado. Así me lo estoy imaginando. Me voy a un corte, la dejo en la fiesta de 15 años y regreso enseguida. Pues ya se habrán dado cuenta que a lo largo de esta conversación nos ha estado acompañando una vocecita infantil que por ahí se ha vuelto a escuchar. ¿De quién se trata? ¿Quién es el invitado pequeño? ¿Quién es? Es mi hija. ¿Qué edad tiene? Tiene 2 años. ¿Cómo se llama? Almudena. Almudena. Ay, qué bonito. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho que se llama Almudena. Cuénteme, Jessica, ¿cuál es el punto del proceso más complicado? Bueno, nosotros al tener estándares y normas en cuanto al embotellamiento de nuestra sidra, yo creo que ese sería el proceso más complicado, porque tenemos de hecho en nuestra producción tenemos un encapsulado. Ahí no entra ni una partícula que pueda dañar a nuestro producto. Y todo está automatizado. La mano del hombre
no entra hasta que toma la caja de la sidra y la va a poner a sus respectivos pallets. Entonces yo creo que esa es nuestra parte más complicada porque cuidamos mucho la calidad de nuestro producto. Bueno, y hay otro asunto que me interesa. Estas botellas gigantescas de sidra, ¿se venden? ¿Se venden así como en general? ¿Se venden mucho, quiero decir? Sí, de hecho nosotros tenemos, bueno, tres presentaciones de nuestras sidras. Sí. 290 mililitros, que es como más personalizada. Tenemos 680 mililitros. Y tenemos la que comúnmente la gente la conoce como la patona. Esa es nuestra sidra grande. Y esa sidra sí se vende muchísimo. Y como le vuelvo a comentar, nuestros estados fuertes con ese tamaño son Oaxaca, Veracruz, obviamente el estado de Puebla y muy curiosamente el estado de Yucatán. Me decía que tenía vinos afrutados y también tengo entendido que tiene una cerveza afrutada. Sí, también tenemos una, fuimos los pioneros aquí en México. Por ejemplo, en lugares como Canadá es muy común tener esta cerveza. Es una cerveza de manzana con 7.5 grados de alcohol. Realmente es una bebida muy, muy, muy rica. También tenemos nuestros vinos afrutados. Esos tenemos diferentes sabores, mango, piña, durazno. Y también nos diversificamos hacia los alimentos. Hacemos puré de manzana, manchamanteles, mole, pipián verde. Y bueno, todo eso es lo que ha sido todos estos años la familia Copa de Oro. ¿Quién es la persona encargada de la cocina, de los platillos? Bueno, la persona encargada de la cocina es la señora Cristina Blanca. Ella es la encargada de todos nuestros platillos. ¿Cuál es el que más le piden, el que más interesa a los consumidores? Bueno, como nuestros platillos van envasados al alto vacío, sí. Las personas pueden venir a nuestras instalaciones y los compran o también en algunos autoservicios de la región. Y el que más es el pipián verde. Debe tener por ahí escondida la receta, a ver si usted la busca y luego nos la pasa. ¿Qué le parece? Sí. Oiga, por cierto, ¿cómo van a celebrar? Los invito a que vengan. Ah, me parece muy bien. ¿Cómo van a celebrar el año nuevo? ¿Cómo van a despedir la noche vieja? ¿Cómo van a recibir el año nuevo los trabajadores de Copa de Oro? Bueno, en Copa de Oro, al ser esta nuestra temporada más fuerte, siempre hacemos un brindis, agradecemos que todos estamos, que tenemos trabajo y que estamos un año más con las familias mexicanas. 24 y 31 es así, hacemos un pequeño, bueno, un brindis en la fábrica y de ahí pues las personas se van con sus familias a celebrar. Oiga, ¿qué le van a traer los Reyes a Almudena? Pues a ver qué le traen, porque hoy le pedí un poco de ayuda y creo que anduvo muy parlanchina. ¿Y a usted qué le van a traer después de tanto trabajar? Pues no sé, yo nada más espero salud y que realmente pues la empresa siga, nuestro país siga adelante. Es lo que quiero por mis hijos. Y por todos los demás, por sus compañeros de trabajo, por su familia y claro, las personas trabajadoras de este país que son realmente muchísimas. Cuénteme, ¿cuándo llegó usted a trabajar a Copa de Oro? Bueno, la verdad, le contaré. Yo estoy casada con el licenciado Mario, entonces soy parte de la familia Copa de Oro y tengo ya 12 años aquí en la empresa. ¿Ha trabajado en todas las áreas de actividad en la fábrica? No en todas, he estado pues a veces como relaciones públicas y en ventas, la verdad. Y bueno, al estar aquí, pues uno se enamora de la fábrica, de la historia, de todo lo que abarca y por eso sé varias cosas. ¿Ustedes exportan a los Estados Unidos? Justamente antes de la pandemia estábamos en ese proceso porque no es un proceso fácil, ya que nosotros vendemos alcohol. Entonces, sí las normas son pues más estrictas con los que vendemos alcohol. Pero, pues, por ejemplo, sí nos los piden mucho nuestros paisanos, o sea, la gente que está en ese mercado de la nostalgia, sí. Que le quiere contar a sus hijos que
yo tomaba copa de oro, mi papá me daba copa de oro cuando estábamos jóvenes. Entonces el proceso se puede decir que se quedó en stand-by, pero estamos muy seguros que vamos a poder exportar. Hemos sido invitados a muchas ferias en diferentes lados, en China, también en Europa, y ahí fuimos los pioneros en llevarles la sidra rosada, porque ellos no hacían. ¿En China? En España. Nos invitaron a una feria y nosotros llevamos sidra rosada y quedaron encantados porque no sabían de la sidra rosada. Ellos solamente toman sidra normal. Magnífico. Creo que nos vamos a despedir en este momento, Jessica, usted y yo, imaginando que en lugar de agua brindamos con sidra rosada, una deliciosa sidra mexicana. Le deseo lo mejor, muchas felicidades a todos y que sea un año muy grato, de mucha paz, de mucha convivencia y de progreso. Gracias de verdad. Hasta muy pronto, Jessica. Muchas gracias por invitarnos a su programa.